¿Qué tal amigos y amigas seguidores del periódico Noticias de Chiapas? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de este noticiero, este resumen informativo, a lo mejor información local, estatal, internacional, en este miércoles, ya ombligo de semana, 16 de febrero, así de rápido se está yendo el segundo mes del año del 2022, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde lo que son las instalaciones del periódico Noticias de Chiapas. Recuerden seguirnos a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram y por supuesto a través del sitio web www.noticiasdechiapas.com. A través de este sitio web pues usted va a poder consultar lo que es pues, el periódico en su formato digital y por supuesto todas las notas en tiempo real. Y recuerde que estamos con el resumen informativo a través de la plataforma de comunicación de Facebook del periódico Noticias de Chiapas en punto de las 3 de la tarde, nuevo horario, así que pues vaya pues ya agendando, ¿no? 3 de la tarde, periódico Noticias de Chiapas, el resumen informativo. Y vamos a comenzar con la mentira del día. Usted sabe que esta sección pues la puede encontrar también día a día, también en lo que es en el periódico, pero también lo traemos para todos ustedes. La mentira del día que dice: mienten quienes dicen que nuestros diputados locales no son trabajadores y honrados, dejando directa, muy indirecta, esta frase para todos los diputados. Y también vamos a comenzar, miren, este miércoles con lo viral del día, estas fuertes imágenes, la verdad lamentable lo sucedido allá en Pachuca, donde pues sometieron a una mujer de la tercera edad. Usted va a ver las imágenes en estos momentos, todo esto por no presentar su licencia. Mire usted las imágenes. Qué bárbaro. Estos agentes de policía ya fueron separados también por parte de las autoridades. Tras viralizarse, los hechos, el alcalde de Pachuca, pues obviamente separó a estos agentes de seguridad porque esto fue algo muy injusto, digo, solo por una licencia. Y mire la forma que maltrataron a esta señora de la tercera edad. La verdad que no tiene definición alguna. Así las imágenes de lo viral del día. Y esto, estas imágenes, como por poner un ejemplo, lo que sucede en Pachuca, pues qué bueno, ¿no?, que las autoridades intervengan. Ya tuvo que pues también intervenir lo que es el gobernador también allá de ese estado y pues separar a estos agentes de seguridad. De esta manera comenzamos. Tenemos también información: los migrantes protestaron nuevamente en Tapachula, en las calles del municipio, llegando a las oficinas de Comar. También tenemos información a nivel internacional. Miren, Brasil, unas grandes inundaciones dejaron afectaciones y qué bárbaro, de verdad, imágenes muy fuertes. Quédense con nosotros, comenzamos. Tenemos el reporte del clima y deportes. De la tarde con 5 minutos, vamos a iniciar la información del día. Pero antes, ¿dónde le agarró el temblor anoche? Yo estuve haciendo una transmisión en vivo, le decía al productor, ya no sabía qué decir, buenas noches o buenos días. Fue a la 1 de la mañana, un gran temblor, sí que sacó el susto, por lo menos aquí en Chiapas solo quedó en el susto, porque ya las autoridades dijeron que no hay afectaciones. Sin embargo, en Guatemala sí que se vivió de una manera más trágica. Mire usted las imágenes también que está viendo en estos momentos, este sismo prácticamente donde afectó más al territorio guatemalteco. Aquí en Chiapas, como le comentaba, pues afortunadamente no pasó a mayores. A la 1 de la mañana con 12 minutos exactamente de este miércoles 16 de febrero, pues se registró este sismo de magnitud 6.8 frente a las costas del Pacífico, a 84 kilómetros del departamento de Escuintla, allá en Guatemala. Así lo reportó el Instituto Nacional de Sismología de aquel país. Del movimiento que fue percibido también aquí en Chiapas, en varios municipios, principalmente en la frontera sur de México, se había registrado hasta las 2:24 de la mañana de este miércoles, tres réplicas con epicentro cercano al primer evento, de menor magnitud, esto según los datos también del Servicio Sismológico Nacional, ya aquí en México, pues se reportó este evento con una magnitud de 6.2,
Primero se había dicho 6.5, ya el Servicio Sismológico Nacional actualizó la información oficial de 6.2 con epicentro a 114 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto a la 1 de la mañana con 12 minutos, como le vuelvo a repetir. En territorio guatemalteco, el sismo dejó, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres allí en Guatemala, usted ponga atención, 24.790 personas afectadas, dos personas damnificadas y ya lamentable, una persona fallecida, 12 carreteras y 2 edificios totalmente afectados. Según el vocero de la Secretaría de Protección Civil del Estado, aquí en Chiapas, sobre estos efectos del movimiento telúrico, pues aseguró que no se reportaron daños ni personas afectadas, esto aquí en Chiapas. También informó que más de 40 minutos después, alrededor de la 1:50 de la mañana, se registró otro sismo, pero de magnitud ya de 4.9 y con epicentro al sureste de Ciudad Hidalgo. Esto se dio a conocer, esta es la información, tras el terrible sismo que, como le comento, aquí en Chiapas solo quedó en el susto y afortunadamente, pues, ahí quedó únicamente, pero sí, fue 1:12, productor Mario Pérez dice que ya estaba durmiendo, yo la verdad ya estaba a punto de dormir, pero ya no pude dormir y creo que a muchos también le pasó lo mismo, porque en redes sociales pues mencionaron, ¿no?, que ya no podían dormir por el susto, luego hubo una réplica también minutos después. Y bueno, también en redes sociales, mira, se hizo viral rápidamente estos rumores de que habría un posible tsunami. También usted sabe que también hay mucha desinformación en esos momentos cuando suceden estas tragedias naturales. Y bueno, Protección Civil también a nivel nacional pues lanzó un comunicado, ¿no?, para pues afirmar y desmentir esta información, precisamente donde pues se decía que iba a haber el tsunami. Ya las autoridades dijeron que esto no fue así, que no había peligro ninguno. Sin embargo, sí se recomienda pues tomar todas las medidas preventivas, no acercarse a los mares. Esto pues porque puede haber también pues algún cambio, ¿no?, en la marea. También en el caso de las embarcaciones también se recomienda pues alejarse de las playas por el momento, pero no hay alerta de tsunami. Así la información de Protección Civil en México. Y bueno, siguiendo con más noticias locales, mira, ahora vamos con el tema migratorio aquí en Tapachula, en la frontera sur, que en los últimos días pues ha aumentado mucho este flujo migratorio en los primeros cuadros de la ciudad y también en las instalaciones de las autoridades migratorias. ¿Qué está pasando? Vamos a actualizar la información. Bueno, usted sabe que también en forma de protesta pues están en huelga de hambre, otros migrantes decidieron encadenarse, otros decidieron hasta pues prácticamente coserse los labios. Ahora están protestando en las afueras de Comar. Usted también las imágenes donde pues los migrantes están exigiendo pues las visas humanitarias, los códigos QR para ya poder transitar libremente en territorio mexicano. Muchos dicen que ya su meta es Estados Unidos, incluso muchos ya tienen como meta llegar a lo que es la península también ya de Yucatán, otros quieren Monterrey, otros quieren Ciudad de México. En realidad ya los migrantes pues buscan permanecer aquí en territorio nacional. Estos migrantes de diversas nacionalidades pues marcharon el día de hoy en las oficinas de regulación migratoria para protestar en contra de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto ante la falta de respuestas de sus demandas. El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, indicó que hay desesperación entre los migrantes, ya que han pasado alrededor de 14 días de protestas y no han sido atendidos. Dijo que el Instituto Nacional de Migración asegura que no puede atenderlos porque muchos de los migrantes no cuentan con un proceso con ACOMAR, la cual es una mentira, ya que con base pues también a la ley de inmigración, esta dependencia tiene la facultad para dar atención a las demandas y pues ellos no nos quieren atender. Al llegar a las oficinas de Comar, los migrantes lanzaron algunas consignas y a los pocos minutos una comitiva fue recibida por el personal de la dependencia, cuyo compromiso pues fue precisamente dar esto, ¿no?, calmar a los migrantes y pues también asegurarles los procesos interpuestos por los migrantes. Pero hasta el momento
pues no hay respuesta, no hay una solución concreta para todo este grupo de migrantes, que seguramente, mire, va a seguir aumentando las protestas. Los migrantes siguen entrando por lo que es la frontera sur de México y pues tienen que estar aquí en Tapachula, y ellos también mencionan que se quedan varados, están atrapados, están como en una cárcel. Muchos le dicen que es la cárcel más grande del mundo, Tapachula. Vamos a seguir actualizando la información sobre el panorama actual de la migración en la frontera sur. Mientras tanto, vamos desde la mesa de seguridad allá en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador del estado de Chiapas pues manda mensaje también para todos los chiapanecos, un mensaje para combatir el empleo, el autoempleo, y también pues fomentar el comercio aquí en Chiapas. Escuchemos la información. Sin duda alguna ellos podrán dar fe de el gran beneficio que estamos nosotros llevando con estas acciones que impulsa su gobierno. Hoy en su gobierno, señor gobernador, nosotros caminamos como usted camina, a ras de tierra, porque sabemos las necesidades que hay detrás de las montañas. Le doy las gracias, señor gobernador Rutilio Escandón, por ese corazón tan grande de tomarnos en cuenta y apoyarnos para emprender y generar un empleo. Somos un gobierno que camina, porque de esa manera damos cuenta cuáles son las necesidades más urgentes que tiene el pueblo. Por eso me da mucho gusto que se den estos apoyos de autoempleo, esta capacitación para poder abatir el desempleo en Chiapas, y que el recurso del presupuesto lo podamos invertir bien. Y qué mejor que en la capacitación para sacar las aspiraciones de todas y de todos. 3 de la tarde con 13 minutos, y también desde la Dependencia Estatal de Salud Pública allá en Tuxtla Gutiérrez pues actualizaron las cifras de COVID, siguen aumentando los casos en menores de edad. Escuchemos el corte COVID del día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Eric Martínez y ahora es tiempo del resumen diario COVID-19 a nivel local y estatal. Con fecha de corte 15 de febrero del 2022, la Secretaría de Salud de Chiapas informa que se detectaron 208 casos positivos de COVID-19 en 37 municipios de Chiapas. Los casos recientes se registraron de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez con 68 casos, Tapachula 35 nuevos contagios, Comitán 16 casos, Las Margaritas 7, Chiapa de Corzo, Ocosingo y Tonalá 5 cada uno, Frontera Comalapa, Ixtacomitán, Juárez, Palenque, Pichucalco, 4 cada uno, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Huitzcla, Ocosocuautla, Pijijiapan, Reforma y Tuzantán, 3 cada uno, con 2 contagios identificados en los municipios de Acala, Amantenango de la Frontera, Chicomucelo, Cintalapa, Cuapilla, La Trinitaria, Socoltenango y Villaflores, y con un caso los municipios de Bellavista, Bochil, Huehuetán, La Concordia, Motocintla, Rayón, San Cristóbal de las Casas, Simol, Venustiano Carranza y Villa Corzo. Las pruebas positivas recayeron en 115 mujeres y 93 hombres de los diferentes grupos de edad, de los cuales el 24% presentan factores de riesgo como son hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, asma, insuficiencia renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Secretaría de Salud comunica que por tercer día consecutivo no se notifican decesos a causa de COVID-19. Y hasta aquí con el resumen diario por COVID-19 en el estado de Chiapas. Recuerda siempre el uso de cubrebocas y el lavado de manos constantemente, informó para el periódico Noticias de Chiapas, Eric Martínez. 3 de la tarde con 15 minutos, vamos con más información ahora a nivel nacional, internacional. Mire, este conflicto que hay allá en Ucrania también pues con el gobierno de Rusia, bueno, pues ya también tuvo que intervenir la Embajada de México allá en Ucrania y pues va a movilizar un número de 32 familias. Esto pues el problema también pues de este país de Ucrania con el país ruso. Olga García Guillén, la embajadora de México allá en Ucrania, pues comentó precisamente esto, ¿no? Que se van a movilizar 32 familias ante este posible conflicto con Rusia, y esto pues para también defender a los compatriotas. La embajadora resaltó que todos en Ucrania pues saben lo que están pasando, pero están tranquilos porque dicen que no hay una psicosis como tal.
todo fluye con normalidad por el momento, pero pues hay que asegurar también a los mexicanos que se encuentran en estos momentos pues allá en territorio de Ucrania. Siguiendo con más información, mire, también pues siguen en aumento los casos de COVID a nivel nacional, sin embargo, ya muchos eventos han estado nuevamente pues ahora sí que aperturando, y Veracruz no fue la excepción. Veracruz tendrá su carnaval, gran carnaval que se vive allá en Veracruz, la verdad es que lo celebran en grande, y por fin este año ya no será virtual, ahora sí será presencial. Veracruz tendrá su carnaval. Escuchemos la información con Mario Pérez. El Carnaval de Veracruz regresará a la modalidad presencial y se realizará del viernes 1 al martes 5 de julio del 2022, confirmó el presidente del comité organizador, José Antonio Pérez Fraga. La fecha de la celebración cambió debido a la pandemia de coronavirus, puesto que tradicionalmente se realiza a finales de febrero, una semana antes de la cuaresma. El carnaval de 2022 fue aplazado para evitar contagios de COVID-19, ya que el municipio de Veracruz, donde ocurre el evento, es el que cuenta con más enfermos y muertos por la enfermedad en la entidad. Por ello, el comité organizador decidió esperar a que las condiciones de salud permitieran llevar a cabo la fiesta con menos riesgo. Pérez Fraga informó que el carnaval de este año será una fiesta más familiar y con temas infantiles. El año pasado, el carnaval de Veracruz se realizó de manera virtual, también debido a la pandemia de COVID-19. Entonces, las autoridades estimaron una pérdida de entre 250 y 300 millones de pesos. El carnaval fue cancelado por primera vez en 96 años, pero en 2022 se retomará la modalidad presencial. La celebración de 2021 contó con varios eventos grabados, una exposición virtual del vestuario que ha sido utilizado en la fiesta y se transmitieron desfiles de años anteriores. Para el periódico Noticias de Chiapas, informó Mario Pérez. Seguimos con más información, vamos a lo que fue la conferencia matutina del presidente López Obrador. Mire, el presidente sigue peleando con los periodistas. Él menciona que, para poner en contexto, pues ve que tiene conflicto con el periodista Loret de Mola después de revelar pues el alto sueldo que tiene el periodista. Esto también, pues hizo un conflicto también a través de Twitter, donde estuvieron pues debatiendo. Se hizo muy famoso, muy en tendencia el hashtag Todos Somos Loret, defendiendo la postura del periodista, otros defendiendo al presidente López Obrador. Pero ahora el presidente dice que esto es algo muy normal, que debe de ser libre, que debe ser pues prácticamente público los sueldos de todos los periodistas, y así también invita que se tienen que conocer los sueldos de Loret de Mola, los sueldos de Joaquín López Dóriga, entre otros periodistas. Escuchemos al presidente. Ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Seguimos con más información. Mira, vamos ahora con una noticia internacional. Esto es algo muy, muy importante. Mira lo que está pasando en Brasil, la verdad, lamentable lo sucedido allá en este país. Unas intensas lluvias están dejando muchas personas fallecidas y hasta el momento van 44 personas que van perdiendo la vida. Mire usted las imágenes y escuchemos la información con Mario Pérez. Intensas lluvias y casi 200 deslizamientos de tierra dejaron al menos 44 muertos en la antigua ciudad imperial brasileña de Petrópolis, convertida este miércoles en escenario de guerra. La gobernación informó de al menos 44 muertos, mientras que las autoridades locales dieron cuenta de 189 deslizamientos tras el temporal ocurrido en la tarde del martes en la ciudad ubicada a 68 kilómetros al norte de Río. Equipos de rescate trabajaban en el lugar para socorrer a los afectados por deslizamientos e inundaciones. En Petrópolis se observaban viviendas reducidas a escombros en laderas arrasadas y vehículos apilados en calles de agua y barro. Videos viralizados en redes sociales
mostraron imágenes impactantes de algunas vías de Petrópolis convertidas en ríos correntosos, arrastrando todo al pasar. Wendell Pío Lourenco, un habitante de 24 años, caminaba con un televisor en brazos hacia una iglesia cercana en busca de refugio tras dejar su casa condenada por las piedras que la circundan. Sin haber dormido, colaboraba en los rescates e intentaba poner a salvo algunas pertenencias. La iglesia de San Antonio, cercana al área del desastre, abrió sus puertas para acoger a más de 150 personas evacuadas de sus casas por las inundaciones o el peligro de deslave a causa del temporal. Hasta el momento, unas 80 viviendas han sido afectadas en la localidad de Morro da Oficina y en otras 6 áreas se registraron daños, estimaron las autoridades municipales en una nota. Para el periódico Noticias de Chiapas, informó Mario Pérez. Fuertes lluvias que se están viviendo allá en Brasil, lamentable lo sucedido, mucha fuerza para todos allá en Brasil. Ya que estamos hablando del clima, vamos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Los expertos de CONAGUA nos actualizan cómo estará el clima en Chiapas y en México. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día el frente frío número 30 recorrerá el noroeste del país y se extenderá desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Baja California Sur. Asociado con una vaguada polar, la corriente en chorro subtropical y una línea seca sobre Coahuila, favorecerán lluvias y chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Rachas de viento de 100 a 120 km por hora en Chihuahua y Durango, de 80 a 100 km por hora en Sonora, Coahuila y Zacatecas, de 60 a 80 km por hora en San Luis Potosí y Aguascalientes, dichos vientos con posibles tolvaneras. Asimismo, se pronostica un nuevo descenso de temperatura en dichas regiones, además de posible caída de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un sistema de alta presión en el Golfo de México desarrollará viento de componente sur con rachas de hasta 70 km por hora en costas de Veracruz y rachas de hasta 80 km por hora en Tamaulipas y Nuevo León. La entrada de humedad de ambos océanos originará en horas de la tarde y noche lluvias aisladas en el centro, oriente, sur y sureste del país. Chubascos en la península de Yucatán y descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vamos con más información ahora con las noticias deportivas. Mire, ya se arrancó la Conca Champions, Liga de Campeones, este torneo también que es muy importante a nivel CONCACAF, ya que el campeón pues va al Mundial de Clubes. Y en esta ocasión pues fue Rayados de Monterrey, que hizo un oso, la verdad, en el Mundial de Clubes. Pero bueno, se está jugando nueva edición de la CONCACAF y tenemos los resultados. Santos Laguna ganó 1-0 ante el equipo del Montreal. 1-0 apenitas, con gol de Osejo al minuto 88, logró sacar los primeros, el primer resultado en estas ya eliminatorias cuartos de final de ida. Recuerde que es partidos de ida y vuelta. Mientras tanto, los otros Santos de Guapiles también perdieron 2-0 ante el New York City con un doblete de Castellanos al minuto 5 y al minuto 30, y al minuto 68 salió eliminado Sergio Rodríguez. Así con los resultados. Por el momento, pues la llave indica, ¿no?, que se enfrentaría Santos con New York City. Siguiendo también con más información, el día de ayer también se jugó la Champions League, donde el Paris Saint-Germain le ganó al Real Madrid. Ya le estoy eliminando, ya mira, el buen Mario me anda haciendo la cara porque es 100% Real Madrid. Pero el París le pegó primero al Madrid 1-0 con gol de Mbappé también al último minuto. Y el Manchester City aplastó 5-0 al Sporting de allá de Portugal. Oiga, 5-0, pues es prácticamente, sí, ya eliminó al Sporting. No creo que haya un milagro porque ahora pues juegan en casa del Manchester City. Pues es complicado también sacarle un resultado en casa a este equipo inglés.
Con esto hemos llegado al final del noticiero y también con información deportiva. Recuerde que vamos a estar en un nuevo horario, 3 de la tarde, a través del periódico Noticias de Chiapas, con la mejor información local, estatal e internacional. Recuerde que si sucede algo importante, pues vamos a estar ahí transmitiendo en vivo, interrumpiendo la paz de su Facebook y llevándole pues la mejor información. Recuerden también seguirnos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter y por supuesto consultar el sitio web www.noticiasdechiapas.com. Y gracias también a nuestros socios comerciales como Distribuidora Cera, Comercializadora Agropecuaria de la Cruz, Cinemex Tapachula, quienes hacen posible este noticiario, y por supuesto también al buen Mario Pérez, quien hace la magia de la producción, y a todos los colaboradores del periódico Noticias de Chiapas. Mi nombre es Eric Martínez, pase una excelente tarde, nos vemos el día de mañana con más información. Hasta la próxima.